Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Otro comentario sobre una película, no son los actores, porque la vi en YouTube y están los créditos, pero están en letras muy pequeñitas, yo no las puedo ver, así que bueno, se las recomiendo. Una temática muy interesante, parece una película muy liviana y muy tranquila como para ver en familia. Pero tiene un trasfondo muy relevante, habla del abuso emocional, ¿no? La película se llama No me llames Cenicienta. Y se las voy a spoilear un poco. Habla de una madre que de una madre soltera que muere y su hija queda en manos de familiares, de sus tíos, siendo muy pequeña y adolescente, y la que es abusada durante muchísimos años, hasta que aparece alguien que se da cuenta que lo que está haciendo esa gente está mal, y bueno, deciden ayudarla, y ahí se da un buen final y una buena resolución de parte de la justicia porque lo llevan a la justicia. Pero la película muestra cómo el abuso emocional afecta a un ser humano y mucho más si es pequeño o adolescente. Y el dato patético es que la protagonista tenía su dinero. Tenía su dinero y estos familiares nunca se lo dicen, lo usan para su propio beneficio y para beneficio de sus propias hijas, dejándola siempre a ella atrás y relegándola hasta que ella se siente que es insignificante, que no vale, que ella hace todo mal, porque todo permanentemente le están diciendo desde muy chica que no sirve, que no vale, que hace las cosas mal, maltratándola, gritándole, tonos hostiles, hoscos, haciéndola sentir realmente como una persona sin ninguna valía. Bueno, es muy buena la película y bueno, es un poco para que tomen conciencia, ¿no? Espero que estas películas las vean en general las personas buenas. Bueno, la tienen que ver también las personas malas, este tipo de películas, porque tienen que tomar conciencia de lo grave, de lo gravísimo que es el abuso emocional y de lo que puede desencadenar en una vida humana. O sea, cómo socava cómo socava la integridad y la autoestima de un ser humano, ¿no? Y hay abusos emocionales que llegan a casos extremos. Yo me sentí muy identificada con la historia que vivió mi hija cuando no podía estar conmigo porque yo no tenía casa y estaba con familiares. Si bien salvada algunas distancias, ¿no? Más o menos hicieron algo muy parecido. Sin decirle que ella tenía su dinero también usándolo para sus propios beneficios, autos para las hijas, regalos para las hijas. Yo he pasado navidades en la casa de esa gente donde, wow, mirá qué peluche enorme, un peluche así enorme, tamaño natural, qué león tienen las nenas, qué, ay, wow, mirá lo que le trajo Papá Noel, mirá cuántos regalos, ah, no, para ustedes no hay nada, te lo juro, no te estoy mintiendo. Así que bueno, esto es para que tome conciencia también la justicia de lo gravísimo que es el abuso psicológico y emocional y que desde los dispositivos y los teléfonos corten con ese abuso emocional tan terrible. Creo que ya han aflojado un poquito, porque es punible. Es punible, así que alguien se va a cansar y les va a iniciar una demanda en cadena, demanda para varios y varias. No estoy hablando de los que te cuidan y los que te hacen bien, sino de los que vos le decís, no basta, mira, tu vibra me hace mal, no, 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 no estés acá, o de los ojos que te vienen a ver, no, 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 de los psíquicos, no, 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 me hace mal, tu energía me hace mal, tu vibración me lastima. Ellos siguen y siguen y siguen y siguen a ver qué pueden espiar, qué pueden robar, qué pueden obtener, de qué modo te pueden lastimar. Bueno, vean esta película. Una película, un día frío y gris en Buenos Aires, así que ideal para películas. Está gratis en YouTube. No me llames Cenicienta. Muchísimas gracias. Espero ayudar a tomar conciencia sobre los temas que ya he hablado anteriormente. Y que esto no vuelva a repetirse. Que esto no se repita. Yo sé que los que han sido abusados físicamente, sexualmente, pues el abuso físico también puede ser obligarte a trabajar en cosas que te hacen mal o que no podés, o que te sentís que no es lo tuyo.
te sentís denigrado, te quita la dignidad. Y mucho más si tenés tu dinero. Bueno, muchísimas gracias. Que estén muy bien.